Empezamos esta aventura en el Jirón Paruro. Yo tenía una tele que ya había muerto hace algún tiempo y yo no pensé que podía volver a la vida, pero a este señor yo ya le había llevado una tele antes y sí la había salvado. Así que sí, por 180 soles volví a la vida esta tele porque no era nada grave, felizmente. Me fui a Gamarra, compré hilos de 100% algodón para que sientan la diferencia. Luego me fui a comprar los insumos porque necesitaba que toquen las entretelas y vean qué acabados les pueden dar a sus prendas, ¿no? Conseguí también RIT Nacional. Fue una maravilla, una calidad preciosa y quería que toquen y vean la diferencia. Luego fuimos al taller e instalamos ya el rack y la tele. Me fui a comprar bancas, no había del tamaño que quería, así que me fui a Macro y aquí sí conseguí a un buen precio y del tamaño que quería. Ya en el taller me puse a cortar la mayor cantidad de muestras posibles que tenía, ¿no? Yo tenía varias ya, pero también compré otras. Como habían visto hace un rato, ya había conseguido ya el RIT de algodón, yo tenía el RIT sintético, entonces necesitaba que sientan la diferencia, que toquen. Y como les había dicho, también era un laboratorio experimental. Aquí pudimos ver de qué forma podían identificar una tela de la otra para su producción. Entre tejido de punto, tejido plano, también telas fusionadas. Acá, por ejemplo, estoy cortando gasa francesa, ¿no? Una tela plana. Pero esta gasa francesa es un poquito tediosa para trabajar. Acá yo me estaba ayudando de esta cortadora circular, que me ayudó un montón. Es para solamente un nivel de tela, no es para más. Pero miren, no se terminó de cortar todo. No les digo que era pesada para trabajar esta tela. Aquí aproveché en grabar un reel y me di cuenta de la llegada y el alcance que tienen los reels en Instagram. Así que voy a empezar a grabar más. Yo ya había escuchado esto, solo que no termino de entender un poco Instagram. Pero bueno, ya, les decía, estaba mostrándoles un poco del trabajo que venía realizando. Me ayudó este reel, me ayudó a que mucha gente más se terminara de matricular para el día domingo. Y aquí estaba separando los tipos de estampado porque yo necesitaba que aprendan la diferencia entre serigrafía, entre sublimado, tacto cero, plastisol y demás. Estoy muy feliz de que hayan asistido, la verdad me llena el corazón de que confíen en mí, en mi conocimiento, en mi forma de ser, qué sé yo, mi forma de enseñar y más. Les había pedido que lleven algunas muestras para poder ver cómo estaba ensamblada la prenda, para que ustedes también vean qué tan factibles son sus sueños, ¿no? Y me gustó muchísimo conocerlos, me gustó muchísimo que confiaran en mí. Fueron 2 días de full aprendizaje donde yo me divertí como chancho en lodo, la verdad. Qué felicidad de haberlos conocido, de saber que me seguían por acá por YouTube, de saber que venían de diferentes lugares, de saber que tenían diferentes experiencias también ya en este rubro. Y aquí les dejo unas fotitos de cómo fueron estos 2 días. Y si tú también quieres participar de este tipo de workshops, el próximo que voy a hacer va a ser 100% virtual. Espero dictarlo pronto presencial nuevamente. Vas a recibir las muestras en tu casa, así que si quieres inscribirte, dale al WhatsApp. Espero que este video te haya gustado. ¡Chau!